Uy, yo no sé por qué se le metió en la cabeza comprar este mugre que un día le saca la mano del todo. Uy, es que usted si no sabe, no haya cómo botar la plata, ¿no, chato? Ay, tampoco, mija. Tampoco es para tanto. El carrito se maneja bien, ¿sí? Ah, se manejará bien, pero con usted cuando quiere conquistarse alguna vieja por ahí, porque de resto, uy, está siempre varado el mugre. No siga diciendo eso, mija. Porque de pronto le hace caso y ahí nos deja tirados. Ay, pues se quedará usted aquí con el hoyo místico, porque yo sigo trabajando a pata. Es al fin y al cabo como mejor me va, porque otra empujadita aquí no me la aguanto ni... Pues, ahí te, deje la cantaleta, ¿sí? Deje la cantaleta que me pone nervioso. ¿Se fija, mija? Con tanta friega suya ya llegamos. Pero de puro milagro, mijito. Ojalá le prenda otra vez, ¿oyó? Ay, vamos a ver con qué sale esta buena señora que hasta ahora no ha sido capaz de darme ni un abono. Se me pone que perdimos el viaje, chato. ¿Qué tal, ah? Esta buena señora, eso sí, tiene una cara de ser más dura para pagar. Pero eso sí, mijito, no sabe con quién se metió, porque eso sí, aquí vamos a ver quién se cansa primero, ¿ah? Camine, mija, vámonos y volvemos después. Pues va a tocar, ¿no? Vamos donde los maestros esos del taller a ver con qué salen ellos, ¿ah, mijo? Camine. Dele a ver, chato. ¿Y ahora qué le pasó a esta vaina, carajo? Ay, ¿qué le va a pasar? Pues lo mismo de siempre, ¿no? No le digo que usted no sabe cómo tirarse los centavos aquí en estos mugres. Dale la legadera y ayude a empujar, carajo. ¡Claro! Ya sabía yo lo que iba a pasar, que esto iba a terminar en esto. Pero eso sí, mire, se lo juro, chato. Es la última vez que yo me le subo a este mugre, cacharro. Ayude a empujar, carajo, Victoria, sí, mire, hombre. A mí me va mejor haciendo mis vueltas sola y a pata que en esta pendejada. Ay. Eso sí, cuando sale con las viejas, eso sí no se le vara y le sí, funciona, claro, como un Cadillac. ¿Cómo porque, no se iba a hallar el carrito con tanta carreta Cristian, suya, hombre? La misma pendejada. Pues, moe, que yo no sé, mejor dicho, hasta cuándo me lo va a aguantar a usted en esta vaina. Doris, ay, precisamente iba para allá. Sí, pues eche para el otro lado, porque hay muros en la costa. ¿Cómo así? ¿Qué pasa? Pues que mi tía Victoria, la que vende mercancía, anda cobrando. Ah, caray, ¿y yo que ando sin efectivo, que no alcancé a ir al banco? Sin efectivo y sin nada, qué risa. No, yo sí pensaba darle alguna cosa porque... Sí, yo también. Ay, doctor Andrés Patricio, por Dios, no se las dé, que todos estamos igual, ¿sí? Mejor, ¿por qué no nos vamos al taller volando y le avisamos al maestro? Sí. Si no está echado, entonces es que sale a echarse en el carro este que no le anda ni le sirve para un... Ay, ¿por qué no se calla, hombre? ¿Qué cuento que me calle? Mi mamá sí tenía toda la razón. Boca de profeta, no se case con ese sinvergüenza. Pero claro, uno es que enamorado, que no llega la mamá de uno, que es la única que lo protege. Ahí está, llena de hijos y... ¿Te fijas, hermana pastora, lo que es el destino de los más vaciados? Ahora nos tocó juez de guachimanes u oficiales de seguridad del complejo, que llaman, ¿no? Correcto. No, claro. Su persona ahí echa unas pascuas, qué problema. Pero en cambio, para este servidor es muy templado y muy aburrida la vaina. Porque usted por lo menos está acostumbrada ya a estar ahí todo el día midiendo estaca, pero este servidor a estas alturas debería estar dándose su séptimazo con su gachí. Y pa' peor, con el bitute embolatado, porque sin estar ni don Juaco, ni su cónyuga, ni el guámbito. No, mejor dicho, ni el maestro Taverita. ¡Raya esa vaina! No, simplemente que lo invitaron unos parientes a temperar en tierra caliente. Y con el cuentico de que le sentaba bien para los bronquios, se les amañó. Maestro, caray, nos cayó la roya. No, pues en esta vacía es más que sea eso que caiga. No, mi sea Victoria que viene a pagar las cuotas. No, pues, bueno,
Pero también en medio de todo de mala la señora, porque preciso cayó en una época en que toda la clientela está como para robar gallinas. No, no, un momentico, pero ¿qué vamos a hacer? No, cualquier vaina menos pagarle porque ¿de dónde? Esto servidor por lo menos. No, ni este tampoco. No, ni yo muchísimo menos, sola, porque a punta de vino, galletas y sardinas me quedé en la olla. No, pues habrá que decirle, mire, mi señor. Ay, me muero de la pena, Andrés Patricio, pero se lo dice usted, pues yo soy incapaz de poner la cara, no, chico, el doctor tiene razón en medio de todo, porque para algo la señora nos cobró como exportada la mercancía nacional. Ah, sí, bueno, pero nosotros nos comprometimos, ¿o no? No, bueno, pues sí, pero es que está bien. No, las cosas son como son, Andrés Patricio. Nosotros nos comprometimos. Pero se le puede buscar alguna disculpa. ¿Para qué no adivinan quién me de? ¡Oigan! ¡Pero póngale cuidado! ¿Qué pasa, mijita? ¿A qué no adivinan quién viene? ¡Ay, pues sí, señor Victoria! ¡Ay, ya sabían! ¿Entonces qué vamos a hacer? Por el momento, tranquila, señorita Elvia, que vamos a hacerle frente a la sucedicha. No, sí, claro. Que además no es ningún pecado de ver, y menos en esos tiempos. ¿Pero? El que esté libre de culebras, que tire la primera piedra. ¡Uy, lo que más piedra me da es que le tengo advertido que deje de sobar con este cacharro, ole! Pero el carrito no tiene la culpa, mija. Bueno, llegó la hora. Calma y no nos exaltamos. Tiene razón, porque eso hace daño. Sí, no era decir que eso en corto. Mire, yo me lo pego porque yo me dan unos nervios. Sí, pues. Viéndolo bien, doctor, como su persona vas a hablar nosotros para que nos metemos, ¿no es cierto? Pero yo, ¿por qué voy a hacer el trompo y poner? Ay, ay, ay. Ay, ¿y a mí quién me va a empujar ahora? Porque yo sí quedé fue de catre, mijo. Tranquila, mija, ¿qué va le sirva para adelgazar? Ay, sí, si por eso fuera usted ya se había desaparecido, quedaba en los rines, ole. Venga a ver. Bueno, ¿y aquí es que no hay nadie o qué? Si la puerta está abierta es porque andan por aquí cerquita. Ay, camine, mijito, descansamos un tricito que yo quedé con esas patas, pero... Ay, sí. A ver si me ayudan a arreglar el carrito, hombre. Ay, de pronto aparecen. Los varaos somos nosotros. Disculpen que esto está tan desarregladito. Tranquilo, maestro. Ojalá se cansen y se vayan. Ay, pues se me va a hacer tarde. Ay, ay. ¿Cómo que me va a empezar a sobar otra vez el Juanete, chato? Para que vean, mija, lo bueno que es tener quien lo sobe a uno. Uy, mijito, ¿por qué no se quedó en la casa echado como hace siempre? Más bien, en vez de venir a complicarme aquí la vida, ¿ah? Uy. Yo le, ¿y a qué horas aparecerán estos, ah? No habrán dejado razón con la cotorra esa, ¿ves? Como que me va a tocar es pagarme con el bicho ese porque el maestro este parece que no tiene ni en qué caerse muerto, mijito. Esto son unas pruebas para el maestro porque como no están los de la tienda, yo creo que tenía hambre, sí. Se puso a morder, estaba con todo gusto. Real, ¿quiere cacao? Ay, chato, no hable ahora de comida que estoy que me muero de hambre. Ve, me hiciste acordar del cuento ese del tipo que tenía hambre y le dijeron que solo había arroz. ¿Te acordás? Sí, sí, buenísimo. Sí, claro, y que el tipo entonces empieza a mirar ahí la lorita que había en el restaurante. Sí. Ay, mire lo que hizo la mugrosa esta lora cochina. ¿De qué se ríe? Más bien límpieme, chato. Uy, caramba. 64, 65. ¡Ah! Llegué a los 5,000, por Dios, hombre. Ya, hombre. Es que cerrado estos. Vamos a ver si hay otro saltimán que está por allí. Todavía le cae trabajo a este langaruto. Buenas. Buenas. Oiga, ¿ustedes no han visto a los que disque maestros por aquí? No, pues los estamos esperando. ¿Y se demorarán mucho los enanos? ¿Qué? Me va su señorita Amalie. Ah, sí, ¿qué es lo que creen? Que el mono ese hospital lo va a arreglar a Imanes, ¿eh? ¿Y sabe qué? El chinche lo que sabe de mecánica es nada.
No, es que también le tenemos que decir unas cositas. En todo caso, de aquí yo no me voy sin que me paguen por lo menos un abono, chatos. ¿Cómo así? ¿Ustedes también? Ustedes ya somos varios. ¿Qué, vos también venís a cobrar? ¿Cuál cobrar, hombre? Lo que pasa es que yo lo que vengo a que me paguen así me tenga que regar aquí, bacán. ¿Qué es que le vendiste algo, eh? No, que va, hombre, que le voy a vender. Lo que pasa es que un animal, maldito animal que le lleven está así, hermano. ¿Qué? ¿Te quieren tumbar con la carrera? ¿Cuál carrera, hombre? Por Dios, hombre. O sea, carrera la que tuve que pegar yo para que no me comiera la cojinería ni atrás sin alfombra. Iría con hambre, el pobrecito. ¿Cómo así? El marrano ese grandote que anda por aquí. Y ese mismo, me imagínate. Uy, iba a comer el tazio, me lo estrelló y fuera Lucía a comer la cojinería. Uy, qué mugre como para matarlo. Uy. No, que va, ese marranito lo que está en la gloria. ¿Cómo así? Yo le dije allá donde la huerfanita de las malitas. ¿Qué? Y allá está el hombre full bacanería rodeado de marranitas. Sí, es que hay marranos con suerte, ¿no, eh? Sí, oí. Ah, eso sí sería lo que le gustaría al chato, ¿no, mijo? Que está rodeado de marranas. ¡Qué va, mija! Imagínate. A mí es que no me dejan, pues. ¡Aló! Aquí con el taller de Lopita y el Chinche. ¿Quién? ¿Cuál Andrés, hombre? ¡Eso no existe! No, 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 tranquila, señora, no me juzgue, pues, fresca ahí. ¿Quién? ¡Ah, usted está hablando del tal doctor Pardo! ¿De parte de quién? ¿De la tía? ¡Ay, María! ¿Y cómo era ese vicario para tener tía? ¡Qué jata lo horrible! ¡Guache! Vea, mi estimada vicaria. No, 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 tranquila, no me enoje, pues. Pero, usted también. Vea, para no hablarle muy largo. El muchachito no encuentra por aquí. ¿Qué, qué? ¿La invitación a almorzar? Él no está, pero estoy yo. A mí me puedo invitar también. ¡Atarman! ¡Ay! No, tranquila, mi Siamagola. ¡Qué buen nombrecito! Oiga, tranquila, que apenas me lo pille por ahí. Yo le digo que se perdió la invitación a almorzar de doña tía Magola. Almuerzo con la tía Magola. Y con Pati. Y con Pati. O sea, pues que el doctorcito quedó fue marcando calavera, ¿eh? No, 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 tranquila, mi ya, no, que yo le paso el dato a usted fresca ahí. Fresca, Katana, que oiga, que la siga pasando bien, full bacanería y tal. Bien, chalupa, loca. ¿Cómo le va a quedar el ojo al doctorcito cuando sepa que perdió un plato fino, hermano? Con vinito y todo y con derecho a repelo de sopa y todo. Y Pati. Ay, ole, chato, usted con el temite ese de la comida sí me ha hecho dar más hambre. Uy. Oiga, mija, ¿sabe que a mí también? Pero es que ya está pasando la hora del merco también, ¿o no? Ay, uy, la sancochería de allí cerrada, porque es que allí se come hasta bueno, ¿sabe? Sí. Ay, ole, ¿usted no sabe por aquí dónde habrá algo? No, ve, hagamos una cosa. ¿Por qué no le jalamos un poquito el folclor? ¿Cómo así? Vea, es que allá a la vuelta venden una fritanga que, mejor dicho, ¿sabe qué? ¿Qué? ¿Me entiendes? ¡Ay, sí, rico! ¡Ay, ole, rico fritanga! ¡Sí, ay, va! ¡Ay, sí! Ya está haciendo como hambrecita. ¿Y por dónde salir? ¿Por qué no? ¡Ay, ole, hasta que me crujen las tripas! ¡No es imposible salir ahora! Quedamos como un cuero. Ay, además, yo creo que ya no se demoran porque están hablando de comida. Vea, vamos a hacer lo siguiente, mejor dicho. Yo me pinto aquí ya mismo con estos Villegas. Y ustedes se van a caer con algo y traemos una fritanga y le damos aquí chicharrón aquí mismo, ¿o no? Oiga, me parece chévere. Saque ahí, mija, a ver. Ah, entonces me toca descompletar de la plata mía. Uy, también. Y ahorita como está de cara esa fritanga que parece que la importaran. Se cobran, uy, qué horror. Mire, a ver, chato, después me repone, ¿no? Tome. Vaya y tráigase lo más que pueda ahí con harta papita. No, mija, no, mija, vaya usted. Yo me quedo porque de pronto llegan los maestros y hay que empujar el carrito para ver si lo arreglan. Claro, yo tampoco me muevo de aquí hasta que no me pille esos langarutos. Claro. Ah, sí, vaya, mija, mírelos, vaya. ¿No? Entonces yo la más pendeja que vaya y me cargue con todo, ¿no? Vaya, eso sí. Pero mija, siempre es que sí lo soban a uno. En todo caso, me aprovecho, mijito. Me como mis dos morcillas por el camino. ¿Cómo que van a traer algo? Mejor dicho, aquí nos amaneció y yo sin poner ollas. Ay, ¿y qué tal que a la doctora le dé por ir a almorzar? Ay, bueno, aquí lo único que no se tiene que preocupar por ese concepto es... Oiga, ¿me ayuda a mover un poquito el carrito? ¡Listo, mío! Ve, ¿y esos tipos dónde andarán? ¿En aquellos? ¡Gallinaceando, hermano! ¿Dónde más van a estar? ¿Qué va, hombre? ¿Y? Con esas pintas que se gastan. ¿Oí?
¿Vos has visto un extraterrestre, chiquitico de sombrero, el tal Chinche? Hermano, ese no puede ver escoba, ¿sabes por qué? Porque le va encima de una vez, hermano. Y sabe que ya tiene fama en el barrio y todo. ¿Qué va? Ey. ¿Y el mono ese qué ve? ¿Cuál, el opita? Ah, no, el opita ese sí es más tranquilo, hermano. Pues que también, ¿qué hembrita le va a hacer caso con una soncera de esas, hermano? ¿Vos no conoces al asesor jurídico? Uno viejito, el que anda como de sombrerito. Ah, entonces sí lo conoces. Que parece como del siglo pasado. Ese hermano, ¿lo conoces? Sí, claro. Ese que anda haciendo por aquí, ve. No, hermano, es él arrastrando el ala a una viudita que vive por allá a la vuelta. Ve, ¿y la cucha qué dice? Pues yo no sé, hermano. Lo que pasa es que el hombre debe andar como en malos pasos, yo no sé, anda como vacilándola, ¿sabes por qué? Porque yo le he visto pues al hombre también echándole gafufa por ahí a las hembritas y tal. Y la hembrita yo no sé pues, pero también ve un mancito y se le alumbra la pupila de una vez pues. ¡No fregues! Y hay que ver la paturrita esa, la novia del Chinche, del enano. Esa mujer sí que es candela, oiga. Por él la he visto yo para arriba y para abajo, hermano, boleando la angarilla, como repartiendo aviso y todo. Mejor dicho, hermano, yo le digo tanto como esto. De esos, hay ninguno de esos, hermano, todos se hacen. Es para que te des cuenta, pues, así es la vida. ¿Me demoré? Seguro que no, ¿cierto? ¿Cómo les parece el servicio, Joaquín? ¿Y qué era lo mío me puede hacer, mijito? Y a ver. Ya sabes. Ya ver, nada más María, esta maquita por allá. Gracias, mijito. Gracias, Chinito. Qué fritanga tan sabrosa, ¿no? Te luciste, mija, te luciste. Oiga, hombre, eso está muy sabrosito. A ver, yo, a mí me da el echarle mano pues a la morcillita. Que no será la Envigado, pero la sabrosa que sí está, ¿no? Ay, no, yo sí me chiflo por los bofes. Vamos a ver cómo está la yuquita. Este no es bofe, muestre. La yuquita, ¿no? Pero es como poquito, ¿no? Ay, no, mijito, eso sí se queda con hambre. Después de esto se soba porque no hay más. Pero lo que no hay, ¿sabes que está mejor si el olor o el sabor? Porque el olorcito va a estar muy cerrado, pues. ¿O no? Tostadito este bofe. Yo sigo mucho cabezazo tan bueno. ¿Qué me dice usted de la yuca? La yuca está muy sabrosita también. Y esas papitas criollas están que dice, cómeme. Sí, ¿para qué? Oiga. Repago, chato. Vienen pedacitos de corazón, de hígado. No. Oiga, pues, están buenas. ¿Y estos de dónde salieron, hombre? No, que entramos ahí por la puerta del servicio. Ay, maestro, qué pena que nos hicimos almorzar aquí, pero fue que nos cansamos de esperar y entonces decidimos instalarnos. No, vamos a necesitar la mesita ahorita. ¿Y fue que ya almorzaron o qué? Yo les pido un permisito porque fue que dejé la casa sola. Yo también, su merced. Ay, madrecita, es que yo venía a molestarlas por aquello, ¿sí? Sí. Bueno, más tarde la espero en mi casa, ¿sí? Un permisito. Yo también voy a estar en la casa, doña Doricita. Permisito, su merced. ¿Sabe qué? Yo había notado que la Yaquita viene como sacando la maleta. Uy, ese mugre vive sacando la mano cada rato. Allá antes a ver si le dan una revisadita, ¿sí, maestro? Sí, correcto. Claro, mientras sus personas le tupen ahí al bitute, pues yo podría, con la ayuda del doctor, meterle la mano ahí. Podríamos jalarle. Ahí lo voy a ver yo nosotros sacando de los ojos con ese carro. Pues que ellos le den ahí, mientras nosotros le damos aquí. Me dio ñapa, mire, por ahí venía un tricito chunchullo. ¿Lo ve por ahí? Que nos sobró algo, ¿qué? Pero es como poquito, ¿no? Ay, no, mijito, eso sí queda con hambre. Después de esto se soba porque no hay más. Pero lo que no es, ¿sabes que está mejor si el olor o el sabor? Porque el olorcito va a estar muy cerrado, pues. ¿O no? Tostadito este bofe. Yo sigo mucho cabezazo tan bueno. ¿Qué me dice usted de la yuca? La yuca está muy sabrosita también. Doctor, entonces, ¿será que le metemos mano a la yaquita a ver si la paramos? Claro, maestro, ¿cómo no? Está templado, le cuento. Complicadito. A
Bueno, ¿y qué? ¿Eso sí quedaría bien, hombre? Pues ahí nos iba agarrando la noche, pero se puede comprobar la eficacia del trabajo. Eso sí. Es que todo será, pero eso sí, la llaguita tenía de todo. Uy, pero es que dígame, maestro, con esa manera de tratarlo el mugre carrito antes anda. Ole, chato, mire a ver si prende, ole. A las pruebas me remito. ¡Qué milagro que le hicieron andar! ¿Me la apareció la Virgen o qué? ¿Se les ruega al caballero a ahorrarse sus comentarios sarcófagos? No, pero quedó como una bubita la carcanita. Eso sí, para que en dos días lo vuelvan a dar otra vez, ¿no? Ole, lo deje inservible. Señora, cuando la pata es dura. Mire, maestro, nosotros vinimos aquí a hablar con usted el asunto de las cuentas, ¿no? Porque es que... Precisamente ese es nuestro deseo, gentil damita. Mire, aquí está la facturita del arreglo. ¿Cómo? Limpieza de bujías 400, sincronización, platinos, batería... ¿3,500? ¿Cómo así tanto? Ese es el monto total del arreglo, ¿no? Sí, eso es lo que vale, mi señora. Sobre todo, pues, los repuestos que son importados. Porque lo que es la mano de obra antes lo rebajamos. ¿Cómo ha sido? Este avero... El caballero se le ruega al caballero comer callado y no meterse en los negocios ajenos. No se dio cuenta, el carrito... entró empujado, ¿cierto? Sí, eso sí, ¿pa' qué? Y sale en sus propias ruedas, ¿su pa' qué? Eso es lo que importa. Pero no se preocupe, mi señora, que haciendo cuentas, pues, venimos a quedar a paz y salvo con las coticas esas que tenemos pendientes. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Lo tendré en cuenta la próxima vez que tenga que negociar con ustedes, señores. Permiso. ¡Eche a ver, chato, para casa y no me revire, caramba, porque las pagan! Bueno, yo a lo que vine, hermano. Oiga, ¿qué? ¿El socio suyo se va a demorar mucho o qué? Pues parece que siempre sí, ¿cómo se le hace? Porque resulta de que no está en el distrito. Salió por allá que para su tierra a temperar con los padrecitos. Pero como para qué sería, yo soy el presidente de la corporación. A ver si me arregla una cuentecita, hombre. Porque es que el marrano, el tal Pipo, se comió la tapicería del taxi. Bueno, eso sí es con él. Bueno, pero ¿qué tiene que ver el maestro Timio con eso? ¿Cómo así que qué tiene que ver, bacán? Él es el dueño del marrano. Era. Porque a partir de la providencia del inspector Arregocés, pasó a manos de la hermanita Cecilia, quien actúa como secuestro. De tal manera que el porcino, materia de su demanda, ya no es de propiedad del señor Pastrana Polanía y por lo tanto su acusación carece de fundamento, mi querido señor. ¡Chilín! ¿Cómo? No, hermano, usted no me va a venir a mí con historias, hombre, leguleño. ¿Sabe qué? A mí me pagan, hermano, o me hago quebrar, pues. Pues no le asisto ningún derecho. ¿Van a tomar a mí o qué? Ya voy. ¿Sabe qué? Yo vengo cuando venga el mono, hermano, y le voy a decir más. Prácticamente le digo tanto como esto, mejor dicho, ¿sabe qué?